chicos, aquí está el siguiente capítulo. Los saludos al final de este video. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Jura, al parecer todos estamos bien. Estaba acostado en las piernas de Erza por el cansancio. Dije, todos hicieron un espléndido trabajo. Y Chilla, esto completa nuestra misión. Luki, qué miedo. Grey, ese quién es. Luki, no se vieron a Heyal. Grey es de los invitados de Blue Pegasus. Luki, no recuerdo haberlo visto. Dije, es Heyal. Grey, ¿qué? Luki, él. Dije, pero no es Heyal que conocen. Perdió la memoria. Grey, ya. Pero aunque me digas eso, me pare con dificultad. Erza, Kaneki-kun, debes descansar. Dije, en verdad te agradezco que te preocupes por mi pastelito, pero tengo que hablar con Heyal. Me acerqué a él. Dije, debo agradecerte por ayudarme, Heyal Kaneki. No, no tienes que agradecerme, debes descansar, Erza. Me agarró poniendo mi brazo alrededor de su cuello. Dije, gracias, Erza. ¿Y qué harás desde ahora, Heyal? Desde ahora, no lo sé, Erza. Claro, entre nosotros las respuestas no salen fácilmente. Dije, sí, Heyal, tengo miedo. ¿Qué pasa? Así, recupero la memoria. Dije, Heyal no está solo. Aunque nos volvamos a odiar así como estas, no puedo dejar a un viejo amigo, Heyal Kaneki. Erza, Kaneki-kun, besando mi mejilla me sonroje. Qué lindo te ves. Dije, es que no me esperaba eso, pero gracias. Y Chilla, duele, men. Natsu, ¿qué pasa, viejo? Y Chilla, estaba por liberar algo de perfume entre los arbustos y me encontré con esto. Wendy, hay marcas en el suelo. Jura, esto es Luki runas. Y Chilla, men, un baño. Charlie, ¿en qué momento? Api, ¿qué está pasando ahora? Grey, son las mismas que usa Freed, se parecen, no son más poderosas. Luki, estamos atrapados. Natsu, ¿quién fue? Vimos a unos soldados. Wendy, ¿quiénes son? Y Chilla se va a salir. Hombre, no pretendo herirlos, espero que se queden quietos por un momento. Api, ¿quiénes son? Dije, son la unidad de custodia del reformado consejo mágico. Hombre, así es, Kaneki, yo soy el capitán Raal. Natsu, ¿cómo? Grey, reformado consejo mágico. Luki, ¿cuándo pasó eso? Raal, hemos renacido para proteger a la ley y la justicia. No perdonaremos a quienes hagan malos actos. Charlie, ¿a qué se refiere? Api, no estamos haciendo nada malo. Natsu, sé claro. Dije, eso no suena muy convincente. Raal, estoy al tanto, nuestro propósito es arrestar a Oración 6, por favor. Entréguenos a la persona cuyo nombre clave es Otoye. Jura, esperen, Otoye está bien. Jura, jura, Richard Ono, Richard, aunque haya despertado mis pecados del pasado, no serán perdonados. Debo comenzar todo otra vez, de esa manera cuando encuentre a mi hermano podré mirarlo con dignidad. Jura, entonces yo buscaré a su hermano por usted. Dichar, en serio. Jura, dígame el nombre de su hermano. Dichar, su nombre es Wally. Wally Buchanan. Erza, Wally. Natsu, Grey, Luki y yo, el cuadrado. Dichar, él, Wally, fue un hermano realmente honesto y amable. Mi hermano y yo perdimos a nuestros padres cuando éramos muy jóvenes, pero trabajamos juntos, nos las arreglamos para vivir. No he olvidado el sabor de la patata de aquella vez. Dije, conozco a ese hombre. Jura, ¿qué dices? Erza, es un amigo, ahora está bien. Dije, y está viajando alegremente por el continente. Richard comenzó a llorar. Dichar, esto es lo que llaman un milagro concedido solo a aquellos que creen en la luz. Gracias, gracias, gracias. Los soldados se lo llevaron. Luki, me da pena. Apiaye. Dije, no se le puede hacer nada. Y Chilla, ya basta, saquen las runas, se va a salir. Dije, ni lo pienses, Raal, no, nuestro verdadero objetivo no es Oración 6. Dije, el que se infiltró en el consejo lo destruyó y disparó el Eterión. Están aquí por Heyal. Raal, así es, esa persona tan malvada tiene que pagar por sus crímenes. Ven, si te resistes tengo órdenes de usar la fuerza bruta. Natsu, esperen un poco. Raal, ese hombre es peligroso, no podemos permitir que ande libre por el mundo, pase lo que pase. Arrestaron a Heyal. Raal, Heyal Fernández, quedas arrestado por el crimen de traición al Estado. Wendy, esperen por favor, Heyal perdió su memoria, no recuerda nada.
Raal, según el artículo 13 del Código Criminal, esa no es una defensa válida, ya pueden retirar las runas, Wendy, pero, Geyal, está bien, no me resistiré, hasta ahora no logro recordarte de verdad, lo siento, Wendy. Charlie hace tiempo me dijo que tú viajabas con Wendy Kaneki, Geyal, ya veo, no sé cuánto sufrimiento les he causado, pero saber que si ayude a alguien me hace feliz, vía Erza que estaba pensativa, Geyal, Erza, Kaneki, gracias por todo. Pensé, demonios, me gustaría detenerlos pero no tengo mucha fuerza, ahora apretando mi puños y dientes, aunque hayas hecho daño a Mirza, no puedo dejar que vuelvas a caer en la oscuridad, Raal, no hay nada más que quieras decir, Geyal, no, Raal, es probable que seas ejecutado o sentenciado de por vida, Lucky, no puede ser, Raal, no volverás a ver a estas personas, Wendy, no, Erza, no dejaré que se lo lleven, aparecí delante de los soldados, dando a un soldado un puñetazo en el estómago, él salió volando haciendo caer a varios soldados. Dije, no se los permitiré, Grey, Kaneki, Lucky, ellos son del consejo y estás muy débil, varios soldados me agarraron, Raal, Kaneki, pensé tengo que hacer algo, dije, quítense, liberando una onda de fuego que mandó a volar a los soldados, él es uno de mis compañeros, no dejaré que se lo lleven, lance otro puñetazo liberando una ráfaga de aire que mandó a varios soldados al suelo, estaba jadeando, Wendy, Kaneki, San, Geyal, basta, Raal, aunque tengas un puesto importante en el consejo, esto es un delito, arréstenlo, más soldados se lanzaron hacia mí. Dije, nos ayudó a derribar a Nirvana, esquive a un soldado, dije, Rasengan, dándole en el estómago, salió volando arrastrando a varios soldados, al menos deberían darle las gracias, jura, eso es totalmente cierto, es injusto que arresten a este hombre así, y chilla, me duele decirlo, pero si se llevan a ese hombre, Erza-san sufrirá, Wendy, por favor, no se lleven a Geyal, un soldado le tenía agarrada del brazo, aparecía al lado del soldado, le agarré de la cara, estrellada en el suelo, haciendo un pequeño cráter, dejándole inconsciente. Wendy, gracias, Kaneki-san, dije, no dejaré que te lastimen, me lancé hacia Geyal esquivando varios soldados, pero varios me agarraron deteniéndome, Geyal, tienes que hablar con Erza, tienes que quedarte para resolver todo, así que quédate, di un grito, liberando una explosión que mandó a rodar a los soldados, caí de rodillas jadeando, Raa, arréstenlo por obstrucción a los oficiales del gobierno, y por pretender ayudar a un criminal, más soldados me agarraron, pensé, Erza, sé que antes de conocernos Geyal fue alguien especial para ti, aumente mi poder, por eso no puedo dejar que se lo lleven, no quiero verte triste. Dije, puño de hierro del dragón de fuego, golpeé el suelo, hubo una explosión que mandó a volar a los soldados, tos y sangre, Erza, ya basta, Kaneki-kun, es suficiente, por favor, para, no quiero ver que sigas sobre esforzándote por mí, dije, Erza, Erza, llévenselo, a Geyal, dije, ¿estás segura, pastelito? Mis piernas comenzaron a temblar, pensé, demonios, me cuesta estar parado, Erza, me agarro, Erza, estoy segura, Geyal, cierto, Erza, por el color de tu cabello, hasta siempre, Kaneki, adiós, se lo llevaron, luego Erza se fue a una colina, la fui a buscar, me apoyé en un árbol. Dije, demonios, estoy muy cansado pero debo encontrarla, seguí caminando, la encontré, vi que estaba llorando, dije, no me gusta verte así sentándome, Erza, lo siento, Kaneki-kun, no pude ayudarte, siempre cargas con todo, yo quiero, le agarré la cabeza metiéndola en mi pecho, dije, no me importa si tengo que cargar con el peso del mundo, lo haría para verte feliz, Erza, pero, dije, deja de pensar en eso, vi el amanecer, Erza, Scarlett Geyal te dio un buen apellido, Erza, sí. Dije, tu cabello escarlata es hermoso, le alcé el mentón, tus ojos marrones muestran fuerza, determinación y pureza, Erza se sonrojó, agarre su mano, yo me enamoré de una grandiosa mujer como tú, quiero hacerte feliz, no quiero verte triste, Erza, Kaneki-kun, eres maravilloso, sabes qué decir para hacerme feliz, me dio un beso con mucho amor, entrelazamos nuestras lenguas, nos separamos dejando un hilo de saliva, dije, siempre te amaré y te protegeré, mi amada Erza, mira este amanecer, ella lo vio, Erza es hermoso, comenzó a llorar, metió su cabeza en mi pecho, gracias, gracias, Kaneki-kun. Dije, no tienes que agradecerme, luego fuimos al gremio de Wendy,
Lucky, qué lindo viendo la ropa que le dieron. Sherry, vaya, el mío es más lindo. Wendy, toda la villa es parte del gremio y la confección es una especialidad local. Lucky, es la ropa tradicional que usaban los Nirvit. Wendy, ahora que lo pienso, quizás sea eso. Sherry, ¿no sabías que en este gremio todos eran descendientes de los Nirvit? Wendy, soy la única que se unió después. Lucky, Erza, tú no las probarás, son lindos, estaba durmiendo en sus piernas. Erza, bueno, sí, tienes razón, pero luego acariciando mi cabeza. Sherry, a propósito, Wendy, cuando se unió Kike Shelter a la liga de gremio, lamento ser tan grosera, pero hasta que comenzó esta misión, jamás había oído el nombre de este gremio. Lucky, ahora que lo dices, yo tampoco. Wendy, en serio, nuestro gremio en realidad no es muy conocido. Charlie, ¿y qué más da? Todos te están esperando y despierten a Kaneki. Dije, ya desperté parándome. Erza, ¿estás seguro que estás recuperado? Dije, si ya tengo suficiente fuerza para correr y hacer esto, le estaba tocando el pecho. Erza, qué bueno que estés bien. Salimos afuera, señor Fairy Tail, Blue Pegasus, la mía Scully, Wendy junto a Charlie. Felicitaciones por haber derrotado a Oración 6 y detener a Nirvana. Como representante de la Unión Local de Gremios Yorobaul, se los agradezco, gracias. Nabula, gracias. Y Chilla, fue un placer, maestro Robaul. La lucha contra Oración 6 estuvo llena de fieras batallas, no fue tan simple como una sola haciendo poses, pero gracias a los lazos entre nosotros nos dirigimos por el sendero de la victoria. Eve, y Vicky y Ren, como usted dice, Sensei, y Chiyamen. Gray, y a las finales se queda con todo el crédito. Natsu y él, contra quien luchó Sherry hasta que se acabó. Jura, ustedes también hicieron un muy buen trabajo. Leon, Jura-san, Natsu, ahora haremos un banquete. Api y Sir, y Chilla, sí. Eve, y Vicky y Ren, y Chilla, y Chilla, y Chilla se unirá a los cuatro. Y ahora waso bailando. Gray, un banquete. Dije, estoy muriendo de hambre, no tenía puesto mi chaleco. Luke y Kaneki-kun, no te desvistas. Erza, ven, Kaneki-kun, no me gusta que andes desnudo. Dije, no estoy fresco corriendo de Erza. Ella me comenzó a seguir. Wendy se estaba riendo sonrojada. Y Chilla, y bien, todos ustedes de Kite Shelter, únanse. Erza, me agarro poniéndome mi chaleco. Dije, waso, saltando con Erza. Todos los demás saltaron, pero vimos que los miembros de Kite Shelter estaban serios. Dije, oye, Robaul, ¿vas a decirles eso? Robaul, si oigan todos, lamento mucho haber escondido la verdad de la raza Nirvit. Api, por eso arruino el ánimo. Natsu, no me importa en lo absoluto, ¿cierto? Api, claro. Wendy, maestro, a mí tampoco me afecta. Me acerqué a Wendy, dije, no es todo lo que quiere decir, oíganlo. Robaul, para empezar, no somos descendientes de la raza Nirvit, somos los Nirvit en sí. Hace 400 años fui yo quien creó Nirvana. Leon, que Lucky, mentira. Api, hace 400 años. Robaul, hace 400 años, para detener una guerra que envolvía a todo el mundo, creé Nirvana, la magia de gran inversión. Nirvana se convirtió en nuestro país y por un tiempo estuvimos en paz. Sin embargo, el gran poder sin duda traerá consigo un gran poder que se le oponga. Mientras íbamos cambiando la oscuridad por la luz, Nirvana se hundía en la oscuridad. Era para mantener el balance, era imposible cambiar la personalidad de las personas a la luz sin algún límite. Dije, donde nace la luz también nace la oscuridad, y donde nace oscuridad también nace luz. Gray, ahora que lo mencionas, ciertamente, Robaul, la oscuridad absorbida de las personas quedó en nosotros los Nirvit. Wendy, no, Robaul, era un infierno, nos matábamos unos a otros sin dejar a nadie. Fui el único sobreviviente. Bueno, a esta altura puede que no sea eso exactamente, mi cuerpo físico pereció hace mucho, ahora soy lo que se llama un ser espectral. Dije, o mejor dicho, un débil fantasma tratando de pagar sus pecados del pasado. Robaul, vigile Nirvana por 400 años hasta que apareciera alguien que pudiera destruirla, y ahora mi labor ha terminado. Wendy, ¿qué quiere decir? Los miembros del gremio comenzaron a desaparecer. ¿Qué pasa, chicos? Charlie, oigan, Wendy, Magna, Pepe y Vicky, ¿qué está pasando? Están desapareciendo. Wendy, no, chicos, no quiero que desaparezcan. Comenzó a llorar. Abrace a Wendy. Robaul, gracias, Kaneki, por haberme prestado un poco de tu poder para cuidar a Wendy. Lamento haberte engañado.
Todos los miembros del gremio fueron ilusiones creados con el poder de Kaneki, Natsu como, Leon ilusiones con personalidad propia, Jura vaya poder mágico le prestó, Robaul yo, viví solo en estas ruinas protegiendo a Nirvana hace 7 años vino un solitario joven con una niña, sorprendido por su decisiva mirada y determinación, no pude negarme a lo que me pidió, le conté sobre los Nirvit y me prestó parte de su poder, aunque me había prometido que estaría solo. Dije cuando llegué este lugar estaba en ruinas así que use magia para reconstruirlo, Robaul y yo creé miembros falsos, Lucky crearon un gremio entero por Wendy, Wendy no quiero escuchar eso Rask, Noaki no desaparezcan, Robaul Wendy Charlie ya no necesitan una falsa familia, dije ahora ya tienes verdaderos compañeros gracias por haberme ayudado, Robaul fue un placer Kaneki sonriendo, su futuro, acaba de comenzar, Wendy maestro me abrazo llorando más fuerte, Robaul muchachos se los agradezco plenamente te devuelvo a Wendy y te dejo a Charlie contigo Kaneki el desapareció. Wendy maestro llorando más fuerte metiendo más su cabeza en mi pecho recordé a Itachi, dije siempre es muy triste ver partir a los que amas, pero no estás sola me tienes a mí y no pienso alejarme de ti Wendy abrazándole, Wendy Kaneki-san, gracias gracias, dije Wendy si deseas te puedes unir a Fairy Tail, Wendy sí, abrazándome más fuerte le acaricié la cabeza. Hasta aquí este capítulo y un gran saludo a TVNBIC 17 Origins, Geno 777, al 3J04AN4SH3, Benocto X 999, Esk Super 667XXC y Fanfix. Si quieren ser saludados solo déjenlo en el comentario fijado hasta la próxima.